una vez entramos, esta es la puerta principal, ¿verdad? Y lo sigue esta ventana donde vemos todo hacia afuera perfectamente. Tiene un papel ahumado que de afuera no se ve para acá adentro. Así que todo bien. Pero me gusta mucho. Allá está la Virgencita, no sé si la ven. Pero me gusta mucho. Allá está la Virgencita, no sé si la ven. Y bueno, esta es la ventana que está a un lado. Tiene una persiana que si ya de plano yo no quiero ver, la bajo así hasta abajo o la dejo así o la cierro. Pero la verdad es que yo, cuando está así soleado, que sé que no se va a ver para acá adentro, me gusta abrirla porque hay más luz. Y bueno, ya después aquí viene donde pasa la magia, mi escritorio. Con esta repisita. Este es mi escritorio. Aquí tengo mi silla, mi teclado, mi mouse, mi agenda 2022. Mi Cricut, que la amo. Y aquí tengo unos detalles. Esto no lo terminé de arreglar porque como sabía que nos vamos a mudar y todo eso, dije, lo hago en la casa nueva. Así que por eso eso está vacío. Pero sí, este sería mi escritorio. Entonces aquí está la entrada, la puerta y el escritorio. Si nos vamos de este lado, aquí podemos ver que está una mesita. Esta mesita es de aquí. Hay cosas que son de aquí. Esta mesita es de aquí. Esta matita es mía. Ay, qué linda. Yo le puse Bambi. Es un bambú. Me lo dieron cuando estaba chiquitico y miren lo alto que está. Me encanta. Bueno, ya que está la mesita, viene el sofá. Uy, me lo acomodo. Ahorita estaba sentada ahí. En una pelucita. Ok. Ahora viene el sofá. Y el sofá tiene esa lámpara que no se aprecia bien porque, bueno, porque está prendida. Pero sí, es una lámpara muy bonita. Está ese cuadro que me encanta, de Nueva York. Ese lo realicé yo, ese cuadro. Lo mandé a imprimir y lo monté. Y nuestro sofá. Ahí está mi vasito que estaba tomando agua. Esta base para el sofá, Adrián las mandó a hacer. Porque como el espacio es tan pequeñito, no podemos tener centro, ¿cómo se dice? Mesa auxiliar. Entonces, para colocar el vaso de este lado, está esto. Esto se quita y se pone. Miren. Entonces ya aquí yo lo vuelvo a encajar. Y uno pone los vasos que quiere. Miren, estos vasos los realizo yo también. El vasito donde yo tomo agua. Ok, ya ha pasado el sofá. Aquí así se ve de este lado. Tenemos aquí un espejo. Y aquí estoy yo. Hola. Ya ha pasado el sofá. Tenemos aquí un espejo. Y aquí estoy yo. Hola. Y bueno, aquí está el espejo. Y un closet. Este es como el closet de, no sé, de... para guardar cositas, herramientas, para eso es lo que lo tenemos, para herramientas. Aquí también está el calentador y abajo es que podemos guardar cositas. Pero bueno, no les voy a enseñar eso tampoco. Ajá, ya tenía esto, aquí está el sofá, aquí está la puerta principal, la ventana, mi escritorio y de este lado está el televisor. Miren. Este mueble no era un mueble de televisor, pero como era el espacio tan pequeño, dijimos, bueno, este puede ser el mueble del televisor. Sí, porque comprar un mueble de televisor tan pequeño tampoco, ¿verdad? Esto está aquí momentáneamente. Si nos mudamos, de verdad, no lo colocaría como mueble de televisor. Colocaría ese mueble para colocar la Cricut. Y este televisor es de aquí. Por eso, como les dije, no nos preocupamos, es de 32 pulgadas.
Y aquí yo tengo una matita, tengo este cuadro que yo realicé, pero creo que lo voy a cambiar cuando nos mudemos. Esta lamparita me la hizo Adrián porque yo quería una lámpara así y me la hizo y le quedó bien bonita, ¿verdad? Y bueno, y aquí está el televisor y mi escritorio. Y la hermosa vista. Ya después que pasamos esto, viene la cocina. Bueno, aquí en la cocina está este tope que de verdad ocupa demasiado espacio. Yo si soy el dueño de este lugar, no coloco un tope tan grande. De verdad que es gigante, es como que coman cuatro personas aquí, tres personas aquí. De verdad, demasiado grande. O sea, para un espacio tan pequeño, yo hubiese puesto una mesita mucho más pequeña, menos ancha, pero bueno, entre gustos y colores. Está bonito, pero para el espacio debió haber sido más pequeño. Esta es una silla que yo tenía en mi escritorio. Y bueno, como no me convencí de ese color, agarré y compré la blanca. Y no compré otra gris porque me parece que esta gris la voy a colocar sola en una esquina cuando nos mudemos, porque miren que queda muy bien con el escritorio, no con el sofá. Yo estoy loca. Si pega la silla con el sofá, entonces lo puedo colocar en cualquier esquina, así como una esquina de lectura, algo así. No sé. Entonces por eso no compré, porque tenemos que comprar un comedor cuando nos mudemos, pero la verdad no estoy segura si quiero que sean de estas sillas. Estos banquitos son de aquí, son cuatro. Yo tengo guardado tres y solo tengo ese afuera. Si bien existe, saco los demás, pero como somos solo dos personas que vivimos aquí, la verdad me parece una locura tener el poco banquito ahí ocupando espacio. Ajá, muy importante. Eso que ven ahí abajo, esto es un humidificador. Este espacio tiene, de verdad, tiene mucha humedad. Cuando se apaga el aire se siente la humedad, porque bueno, y cuando llueve también, porque si se ven estamos rodeados de vegetación. Y bueno, cuando llueve sí se siente bastante la humedad. La verdad yo nunca lo he prendido, una sola vez Adrián intentó prenderlo y ya. Pero qué bueno. No me gustó, la verdad. Ok, seguimos. Aquí está la campana. Aquí están unos envases. Estos envases son de aquí también. Y yo le puse esos etiquetas de leche, café y azúcar. Y aquí tenemos a San Cipriano, a la Virgencita y a la Virgen del Valle. Esta Virgencita no estoy segura, creo que es la Virgen del Carmen o algo así. Y esta sí es la Virgen del Valle. Bueno, aquí está la campana y el tope con el horno. Esto se lo utilizo súper todos los días. Me encanta, muy bonito. Aquí están unos accesorios de cocina que también son de aquí. Estos no son míos. Tengo que comprar unos accesorios de cocina cuando me mude. Aquí están muebles. Y aquí está el fregadero. Aquí está la nevera. Y bueno, si nos vamos para acá, aquí está la basura. Si nos vamos para acá, aquí venimos a... Bueno, primero déjenme enseñarles aquí. No, les voy a enseñar de una vez aquí y después les enseño el cuarto. Aquí está como el mini lavandero. Sí, esto es el mini lavandero. Y bueno, como vivimos en Venezuela, hay que tener tanque de agua. Esto es un tanque de 540 litros. Y bueno, me dura muchísimo porque aquí colocan el agua todos los días por 20 minutos y yo todos los días se llena el tanque solito, entonces bueno, y se cierra solito, así que bueno, sí, es chimbo tener un tanque adentro, pero bueno, aquí es necesario. Aquí tenemos mi lavadora. Esta lavadora sí es de nosotros, la compramos, fue una de nuestras primeras compras en pareja. Y bueno, yo amo mi lavadora, no es de la automática y lo demás, pero yo la amo y siempre la mantengo así limpiecita y la limpio. Y pues, aquí es para, ¿cómo se dice? Para exprimir. ¿Okay?
Aquí tengo una repisa donde yo puse detergente y bicarbonato. Ahorita no tengo bicarbonato, tengo que comprar. Y más detergente porque no me entraba. Aquí tengo una cajita con bolsas. Miren, yo doblo las bolsas así. Forma como de... Las tengo aquí bien ordenaditas. Como ya esta fila se llenó, puse aquí arriba y... súper ordenadito. Aquí arriba tengo lo del tendedero. Y aquí tengo en esta cestica ganchos y gancho de ropa. El tendedero sí lo tengo allá afuera, pero eso está del otro lado. Tendría que enseñarles también. Ok, aquí tenemos unos tobos, cosas de herramientas, los tanques de agua, la aspiradora, como les dije, mi coleto y lo demás. Por aquí metí las escobas, las dos escobas, la de afuera y la de adentro y todo lo demás. Ya aquí está el control del aire acondicionado. Aquí hay aire central y bueno, se controla aquí. Y aquí entramos al baño. Y aquí tenemos el cuarto. Esto es un sitio de un solo cuarto. Y este es el cuarto de nosotros. Aquí tenemos... Bueno, esta cama no es de nosotros. Es de aquí también. Como se pueden dar cuenta, es de las más grandes. Creo que es queen. ¿Qué se le dice? Esas mesitas de noche sí son de nosotros. Aquí está la mesita de Adrián. Y mi mesita. Y bueno, aquí yo de verdad tengo para colocar el teléfono, un portavaso, y aquí tengo mi balsamo de labio que me echo toda la noche. Y aquí pongo que sí, las cositas que me quito en la noche, los accesorios. Allá adentro tengo cosas personales. Y aquí está esta ventana que se puede abrir. Miren, un montón de luz que está. Da para el estacionamiento que corresponde aquí, pero ahorita ese no es el carro de nosotros para destacar. Y lo del aire acondicionado con el... Ahí fue que se prendió el compresor del aire. Con nuestro tendedero. Esas cosas que están allá, esas botellas no son de nosotros, cabe destacar, son de la gente de aquí. La voy a dejar un poquito así abierta porque de verdad queda mucha luz a abrir esta ventana. Siempre la tengo cerrada porque siento que sí se ve de afuera para adentro. Ajá, aquí está la pared, la rejilla del aire acondicionado, el aire central. Y aquí tenemos el closet. Está claramente identificado. Este cuadrito que está aquí, de aquí hasta esa tercera gaveta, es de Adrián. Y esa gaveta de abajo... Y todo esto aquí es mío. Así que sí, las mujeres tenemos más cosas, pero bueno. Aquí tengo mis accesorios. Hola. Aquí tengo algunos perfumes, pinturas. Aquí tengo maquillaje. Por lo menos este es el área de las cejas. Entonces tengo todas las pomadas de cejas aquí. Para sellar las cejas, la pintura, todo. Aquí este es el área de rubores. Tengo todos mis rubores así, algunas sombras y lápices. Esta la tengo medio vacía. Este es como... Ah, sí, iluminadores. Por aquí tengo un protector solar, muy necesario aquí en la isla. Mi splash, mi paleta de maquillaje, mi paleta de Jane Charles, que la amo, de Morphe.
Como pueden ver, no tengo muchas cosas. Yo he depurado muchísimo maquillaje y me he quedado con el que de verdad utilizo. Aquí está mi maquillaje. Y aquí venimos con más ropa. Aquí está mi máquina de coser. Y aquí tengo algo, un bolso, y abajo hay más ropa. Tengo mi gorra, mi accesorio y todo eso. Y por aquí están los zapatos. Aquí arriba están que si los edredones, cosas así. Pero bueno, déjenme enseñarles el cuarto desde aquí afuera. Se vería como algo así.